Público aventurero de todos los sábados, bienvenidos a una nueva aventura extrema. El día de hoy vamos a estar buceando, después de 6 años y medio, en Ojo de Mar, este destino que siempre trae sorpresas. En el último buceo, en la última inmersión, tenía 24 metros y 26 entrando un poco a la caverna que tiene a un costado. Hoy vamos a ver cuántos metros de profundidad tiene actualmente. Pero antes tengo que agradecer a los auspiciantes. Ellos son Toyotoshi S.A. para la marca Toyota. Fuimos en la Toyota Land Cruiser de Toyotoshi S.A. hasta Ojo de Mar. Gracias también a Raíces Real Estate Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV, UTV de la marca CF Moto y la marca Cayo. También gracias a Import Center Bike Spirit para Giant, Extreme Plus que cuida de nuestros vehículos con nanotecnología. Estamos hidratados con Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Un gran abrazo a esta familia linda de Agua de la Costa. Estoy vestido con prendas deportivas de la marca Kappa, pero bajo el agua uso More My. Gracias también a InSlide Body, protección real para un mundo real. Y por último, Yerba Mate Pajarito. Eli Pack nos acompañó hasta Ojo de Mar. Disfrutamos de la yerba mate, de lo nuestro, así como Ojo de Mar, que es algo nuestro. Y ya que estamos hablando de Yerba Mate Pajarito, quiero recordarles de que el Festival de la Yerba Mate se vive de la mano de Yerba Mate Pajarito, la yerba mate oficial de los Juegos Suramericanos. Es por eso que el martes 11 y miércoles 12 de octubre van a haber unos conciertos sensacionales en el Comité Olímpico y en la Secretaría Nacional de Deportes, en donde vos vas a poder disfrutar de estos Juegos Suramericanos a su 2022 y también de lo nuestro, de la yerba mate y de la música paraguaya. Van a haber artistas nacionales de primer nivel, no te pierdas. Vamos ahora a algo que tampoco tenés que perderte, este buceo en Ojo de Mar. Estamos volviendo a Ojo de Mar después de 6 años y medio. Es un destino que siempre nos trae sorpresas. Es mucha la cantidad de gente que nos está acompañando. Estamos con la gente del Conaderna, el MADES, estamos con gente de la Senatur, Infona. Especialista mexicano, especialista en cenotes y en turismo, es un biólogo, Gonzalo, amigo ya nuestro. Hola, soy Gonzalo Merediz, soy el director de Amigos de Ciancano, una organización mexicana dedicada a la sustentabilidad, y estamos hoy aquí con Aventura Extrema, yendo hacia Ojo de Mar a conocer ese cenote espectacular que tienen en Paraguay, para ver cómo podemos intercambiar algunas experiencias, conocer el sitio y ver cómo los paraguayos lo pueden aprovechar de la mejor manera posible. Creo que es una oportunidad interesante para proyectarnos, pensar en el futuro, en el destino de Ojo de Mar. Es un tesoro aquí en Bellavista Norte, en Rinconada, el cual debe ser preservado. Acompáñenme en esta aventura extrema. Descansamos mejor, dormimos mejor, nos alimentamos mejor, estoy muy feliz. Y es gracias a la naturaleza, o sea, al contacto con la naturaleza. Mientras más simple y sencilla es la vida, más felices somos, o sea, y eso nos dio la oportunidad acá. El sistema que tiene Aqua Village nos gustó muchísimo, como un barrio más pensado para la familia, mucho más tranquilo, te aíslas más del trabajo, entonces como que ves más claro los problemas también. Nos vamos a la pileta o nos vamos a pescar con mi hijo a la lagunita. Estamos todos días felices, tranquilos, sueltos. A mi Rafa del pasado le hubiese dicho vení antes. Es otra calidad de tiempo que uno tiene acá. En el fondo sabemos qué es lo que nos hace mejor o lo que nos hace bien, pero a veces no nos animamos a dar ese paso. Yo le diría que se animen a probar la experiencia. En Toyota, creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente.
facilidad para estar conectado. Para empezar. Para hacer nuevos amigos. Facilidad para disfrutar. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir. Celebramos la tradición de compartir el mismo sueño. El arte de hacer lo que nos gusta, para hacer realidad el sueño de un Paraguay mejor. Yerba mate oficial de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Azules y rojos son ríos subterráneos que han explorado los buzos. Las líneas grises son ríos subterráneos que hemos detectado con esta metodología. Ya acá, a pocos metros del agua, estamos en la base de arriba de Ojo de Mar.
El nivel del agua está muy por encima de lo que normalmente está. Estamos muy entusiasmados, ya armamos todos los equipos. Ayer tuvimos una lluvia muy grande, lo cual probablemente afectó en cierta medida la calidad del agua, la transparencia, pero yo creo que abajo vamos a tener muy buena visibilidad, como siempre nos tiene acostumbrado Ojo de Mar. El nivel del agua ahora está por encima, unos 3 metros de lo que normalmente estaba cuando buceábamos las últimas veces, así que yo creo que la profundidad máxima a la que vamos a llegar ahora está entre 30 y 32 metros. Estoy con Sebastián Calvo. Estamos ya listos, tenemos el equipo necesario, estamos ya con la camioneta preparada para cualquier emergencia, el camino es de fácil acceso. Gracias a la Municipalidad de Bellavista logramos introducir la camioneta aquí cerca. No es lo aconsejable, pero es una situación en donde necesitamos hacer unos estudios técnicos. Estamos aquí en el lugar denominado Ojo de Mar. Hoy nos acompañan los buceadores de Aventura Extrema, a quienes estamos muy agradecidos por el valioso aporte que nos brindan en este trabajo interinstitucional, un lugar de una belleza natural imponente. Desde Conaderna, nuestra principal función es la de conservar y preservar este lugar, como así también coordinar acciones con otras instituciones, realizar acciones de modo a que se pueda aprovechar para el turismo sostenible. Así es que estamos muy agradecidos a los buceadores de Aventura Extrema. La función del Instituto Forestal Nacional en este trabajo fue realizar un inventario forestal de las especies existentes en este lugar. También invitamos a la gente, a los pobladores, a los lugareños, ¿verdad? La preservación de esta área que es muy importante. Queremos aprovechar también a agradecer a Aventura Extrema. Estamos acá en Ojo de Mar, juntamente con Aventura Extrema, quienes están presentes acá para hacer un trabajo de buceo y brindarnos muchas informaciones. Estamos muy expectantes al trabajo de ellos, de todas las instituciones presentes, de Conaderna, de Infona, MADES y la Senatur. También contamos con un experto mexicano biólogo que vino desde México para ayudarnos en esta investigación. La idea de la municipalidad del municipio es que Ojo de Mar sea un destino turístico sustentable. Bueno, no queda más que entrar y ver con qué nos encontramos. Acompáñenos en esta aventura extrema. Toyota. Creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente. Facilidad para estar conectado. Para empezar. Para hacer nuevos amigos. Facilidad para disfrutar. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir.
celebramos la tradición de compartir el mismo sueño. El arte de hacer lo que nos gusta para hacer realidad el sueño de un Paraguay mejor. Yerba mate oficial de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Champions aren't made on roads lined with cheering fans. Champions are made in solitude. They're made in the off season. They're made when you're hurt and when you push back up for one more run. They're made as a team. In the cold. And when you finish second. Champions aren't born. Champions are not lucky. Champions are made. Fíjense el material que hay en toda esta región, es arenisca. Es un material poco consistente, es decir, hay una caverna, pero es una caverna que está hecha con este material, es decir, es muy poco estable. Estructuralmente hablando, en cualquier momento se puede caer.
trozo enorme sobre nosotros o la misma caverna colapsar. Terminamos el buceo acá en Ojo de Mar, una inmersión más, una nueva experiencia, totalmente distinto. El nivel del agua subió unos 3 metros y medio aproximadamente. Todos los árboles que estaban en el borde ahora están bajo agua. Muchos murieron y colapsaron y cayeron al fondo, se arrastraron, arrastraron material, arrastraron piedras, hicieron algunos derrumbes, se vino la lluvia, no encontramos la boca de la caverna. Obviamente no pudimos acercarnos lo suficiente porque los árboles estaban tapando el acceso al borde de piedra. No sabemos si la caverna colapsó con la caída de los árboles o simplemente no tuvimos acceso por las miles de ramas y árboles que están entorpeciendo el acceso hacia el borde de la laguna. Pero increíble. Peces, muchísimos. Prácticamente 20, 30 veces más cantidad de peces de lo que había. Evidentemente acá ahora con las visitas que hay más alimento, hay gente que trae cosas, se le da de comer, colmatación, mucha colmatación. Donde antes teníamos unos 26 metros de profundidad, ahora tenemos unos 22, es decir que tenemos, sumando el nivel del agua que subió, tenemos unos 7 metros de sedimento aproximadamente según el cálculo que hacemos. Es decir que esto se está colmatando, hay material que está entrando. Pero muy linda experiencia, muy lindos recuerdos. Me hubiese encantado ver otra vez esa boca gigantesca de la caverna, pero bueno, no pudimos. Será en otra ocasión. Vamos a volver, vamos a seguir investigando, vamos a seguir ayudando a la Senatur y a todas las instituciones que están haciendo de este lugar algo más sustentable, algo más lindo, para que no solamente la gente la pueda venir a visitar, sino que también para que se pueda conservar. Hicimos varias inmersiones en Ojo de Mar y siempre hay algo que nos sorprende. En esta ocasión fue muy impactante ver esos enormes árboles. En algún momento el nivel del agua subió unos 3 metros y medio, 4 metros, y eso hizo que muchos árboles murieran y colapsaran,
llevando consigo muchísimo material. Eso hizo que el nivel del suelo esté por encima de lo que antes era, es decir, se colmató. Si bien la profundidad subió unos 3 metros, la profundidad total disminuyó porque hay mucho material en el fondo. Es impresionante la cantidad de árboles que encontramos en el fondo de la laguna. Es un buceo muy lindo, siempre Ojo de Mar nos sorprende, hay muchos peces, es decir, este fenómeno geológico está mudando, está cambiando, se está alterando, es algo que está en constante movimiento, ya que el entorno mismo está hecho con material de arenisca, lo cual es muy, muy frágil, es muy alterable. Entonces nos encantó poder bucear una vez más en Ojo de Mar, creo que es el 5º o 6º buceo que hacemos en este sitio. Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Pero antes tengo que agradecer a los auspiciantes. Ellos son Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV, UTV de la marca CF Moto y la marca Cayo. Gracias también a Import Center para la marca Giant Bike Spirit. Como olvidar a Extreme Plus, que cuida de nuestros vehículos. Gracias también a Electrolyte Water, hidratación sin calorías. Nosotros nos hidratamos siempre con Electrolyte Water. Estoy vestido con prendas deportivas de la marca Kappa, pero soy un apasionado también de More My. Un gran abrazo a la familia de Kemsa Sport House. Nos protegemos contra los insectos con Ines Flight Body, protección real para un mundo real. Y gracias a Yerba Mate Pajarito, este martes 11 y miércoles 12 de octubre van a tener un festival en el Comité Olímpico y en la Secretaría Nacional de Deportes con el Festival de la Yerba Mate, porque Yerba Mate Pajarito es la yerba mate oficial de los Juegos Suramericanos ASU 2022. Solo faltas vos, andá y disfrutá de este festival de la yerba mate con músicos, artistas nacionales de primer nivel. Nos vemos el sábado que viene a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema.